Es un espacio de reflexión entre hombres y mujeres para lograr esas sociedades, sociedades mucho más justas, en donde la equidad sea la forma de vivir como seres humanos. Van a estar con nosotros mujeres verdaderamente inspiradoras, sobresalientes, valientes, que han marcado una diferencia en el mundo. For anyone to give you permission to be you. Anyone. Tell yourself yes, sí, right now. La palabra empoderar sí podría decir conseguir que una mujer tenga poder sobre su vida. Si camino hacia donde quiero, voy a conseguir los zapatos para caminar. Pero cuando ustedes estén al precipicio y no saben qué hacer, yo les digo, aviéntense. Aviéntese totalmente. Si uno tiene valor, alcanza un sueño. Pero si uno tiene un sueño, si uno cree en él, es capaz de alcanzarlo. Mujer guerrera, tocable, cae y se levanta. Mujer de mil pillas, que vuelve a andar. Se está abriendo la puerta a que haya muchas disciplinas, a que haya también hombres, a que haya una participación diversa en todo el sentido de la palabra. Hay algo que yo considero que es el éxito, es poder dormir cada día con la satisfacción de haber hecho lo mejor que yo podía. Este es el verdadero éxito. Eres una mezcla de ser hombre y mujer. Necesitamos de las virtudes de ambos sexos para que esta sociedad funcione. I think we all have the elements of strength. It's just we don't allow ourselves to access it. El vencer no es más que ir al límite de tus capacidades. Materializar por lo que estás luchando. El futuro de FOCO es seguir creciendo este movimiento más grande, único en su género hoy en América Latina. Hemos dejado esa semilla sembrada en miles de personas. Queda muy claro que todavía tenemos mucho por hacer, pero por lo menos el objetivo que nos fijamos para este 2014, en donde FOCO inicia, sí lo hemos logrado, y es despertar a cada día más gente. FOCO es empoderamiento, autoestima, inspiración, reto, potente, crecimiento, liderazgo, aprendizaje, necesario, vida, fuerza. FOCO es redefinir.